sí. Después empecé yo a tocar la guitarra cuando estaba en la secundaria más o menos. Y siempre me gustó escribir cosas, siempre me gustó alucinarme con las palabras, con el juego de palabras. Me gustaban mucho las canciones de Soda Stereo, sobre todo las que podía cantar, porque me gustaba mucho cantar desde chavillo. Casi todo viene a partir de una frase, a partir de durante el día un chispazo, una frase, o un tarareo, o un silbido que me viene a la cabeza, los grabo, en el telefonito traigo siempre el grabador de voz, y me auxilia para retener cosas, y luego ya a partir de ahí entrarme en un viaje, una rola. Escrito. Siempre quiero que terminen en canciones. Siempre me gusta mucho. Disfruto mucho cuando creo que termine una canción, porque también creo que una canción nunca se termina. Siempre que la toques va a ser diferente del sonido que va de tu imaginación a la bocina. Pueden salir muchas cosas cada vez que logres esa conexión. Siempre me hice acompañar de una guitarra, de un instrumento que produjera un ruido. Me gustan mucho las armónicas también, aprendí a tocarla más o menos. Personaje, ¿cómo es el personaje? El personaje es una especie de un individuo atrapado en una idea o en un momento, porque los momentos son distintos para cada persona, siempre no todos disfrutamos lo mismo, pero más allá de esa caricatura final está
la construcción de un individuo expresando lo que ve a su alrededor, no ve las cosas. Sencilla combinación de situaciones y cosas, me vino así un flachazo, porque yo estaba sentado en una esquina así de la pared en el cuarto donde siempre tocaba, y se me vino así ese juego de esa combinación de palabras, cabizbajo y el desierto, un animalito, un ser, una persona que se encuentra cabizbajo no siempre está triste o asustado, no puede estar tramando algo. Está agazapado, está esperando que tengas un mal momento.